Queridos amigos, amanecer en el puesto Marcos Domínguez. Miremos cómo se encuentra el Cerro Negro hoy. Qué ganas de ir, y lamentablemente nos falta un día. No vamos a tener tiempo. Ya hay que estar saliendo en breve porque va a ser una jornada muy larga de regreso. Vamos a volver por el camino tradicional, por el sur. Y tenemos 5 kilómetros más. Estimamos que esté un poco más liviano el descenso por el sendero tradicional. Porque por la mesilla es terrible como está. Queridos amigos, disfruten estas maravillosas vistas del Cerro Negro y de la nevada que cayó acá en las altas cumbres. Seguimos, amigos. Queridísimos amigos, estamos de vuelta disfrutando acá con Juan y Ayelén de este día maravilloso. Hoy la huella ya está hecha, es un poco más leve realmente. Esto es, como hablábamos recién con los amigos, capitalizar experiencia. En un momento tan cargado de nieve como puede estar hoy las sierras, las altas cumbres. Así que hoy se viene más leve, más liviano, con un día bello. Así que disfrutándolo a pleno. ¿Qué les parece, amigos? Una maravilla. Una maravilla. Cielo. Ahora va a empezar el geólogo a dar las explicaciones pertinentes igual, ¿eh? Así que seguimos. Queridos amigos, nos encontramos con un grupo de amigos. Y estamos regresando, acompañando acá. Y compartiendo. También con Jean, ya la cabeza, los amigos de Río Cuarto y los amigos nuestros, obviamente no van a quedar afuera. Bueno, y se puso áspero, amigos. Queridos amigos, baja la nube y semejante condimento: nieve, cero referencia, nube. Paisaje muy similar todo, y acá caminando con mucha felicidad y tranquilidad. Seguimos, amigos. Queridos amigos, la mesilla, una cara distinta, una cara diferente a la que vimos ayer, ¿no? Miren cómo nos encontramos hoy ya con la montaña. Anuncian mal clima nuevamente, anuncian más nevadas. Eso quiere decir que se va a poner sumamente espesa la nieve acá en las altas cumbres. Miren lo que es esto. Miren qué postal, amigos. Miren lo que es. Poco para entendidos, ¿eh? Seguimos, amigos.